Tenemos que hacernos notar para que todos los de nuestro tren sepan que llegamos. ¡A vuestros puestos, chicos! ¡Colocaos como de costumbre! ¡Atención! ¡Faros de aviso encendidos! ¿Billetes, por favor? ¿Por favor, su billete? Yo mismo perforé el billete. Si quieres, puedes ayudar a Bettina. ¿De acuerdo? Sí, con mucho gusto. Y no olvides ser atento. Billetes, por favor. ¿Hay alguien su billete? Ese fue su mayor deseo. Gracias, hermana. Gracias. Bert! ¡La bombilla hace mal contacto! Apaguen las luces. Todos adentro. Oye, como sigas metiendo tanto alboroto, se va a enfadar tu jefe. Tiene que darse cuenta de que llegamos, aunque le haga saltar de rabia. Ya empieza el alboroto. En cuanto llega ese Jimmy Bondi y su escandaloso compañero, no hay quien pare aquí de ruidos. Y por si fuera poco el tren, encima tenemos que aguantar a todos esos críos. ¿No estaba paralizado el ferrocarril? Claro que sí. La compañía tiene en marcha un pleito. Por eso me he hecho yo cargo del hotel. Debe ser bastante molesto tener siempre ante la casa una horda de críos escandalosos. Con sus ruidos y sus travesuras han terminado con mi negocio de hostelería. Todas las personas sensatas se han ido de aquí. No hay nadie normal que soporte esos pitidos. El único que se ha quedado es mi jefe de cocina. Toma, Jimmy, tu almuerzo. Hoy hay ragú de ciervo. Cómetelo antes de que se enfríe. Oye, por esta comida que me traes siempre, ¿no pagas nada en el hotel de allá arriba? ¿Pagar? Hombre, tendría gracia. Hace un año que ese tipo no me paga ni un franco a cuenta del sueldo. Pues no entiendo por qué sigues todavía aquí. Pues verás, me gusta viajar en el ferrocarril. Además, tú me necesitas aquí. Yo ya sé que tú eres un buen maquinista, pero sin un fogonero de primera como yo, habrías fracasado. Bueno, hasta mañana. Jimmy, ¿tiene un casco para nuestro nuevo revisor? Claro, si tenemos nuevo revisor, necesita un casco, naturalmente. Ven acá. ¿No te lo había dicho yo? A ver lo que tenemos por aquí. Bueno, puede que este... Habrá que limpiarlo un poco. Te queda fenómeno. Vale, ya está listo. Suerte. Regosani ha ido ahí. Con su hijo. Piensa quedarse hasta la carrera. Sigan vigilándolo, pero con discreción. Iré yo mismo a Chambí. Adiós. ¿Chambí? Eso está muy cerca de aquí. A menos de 10 minutos en coche. Tenemos la oportunidad. ¿Para qué? He corrido 2 veces en el premio Eurotel y las 2 veces he quedado segundo. En cada una de ellas ha sido Aldo Regozzani el que me ha precedido y el que se ha llevado el premio de 100.000 francos. Pero esta vez seré yo el primero que cruce la meta, cueste lo que cueste. Chicos, ayúdame a descargar esto. No toques mi bote de color. No te pongas así, yo te presté mi pincel. Fray Francisco, Fray Francisco, duerme ya, suena la campana, ding dong. Bien, ahora hay que tener cuidado. Tú dame la biela. Jax, trae acá eso. No sea lento, Jimmy. Vuelve a colocarla aquí. Vaya, parece que alguien se interesa por nuestro coche. Coloca eso, pero ten cuidado que está caliente. Enseguida vuelvo. Déjame a mí, que eres un inútil. Sábelo todo. Oiga, ¿busca usted algo? Sí, busco a mi chico. Debe de andar metido por algún sitio. Ahí dentro seguro que no está. Es bastante curioso este cuadro de mandos. ¿Es suyo el coche? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Marcar hasta 230 me parece un poco exagerado, ¿no? En este caso no. ¿Por qué? Es que me interesa. Yo soy piloto de carreras. Aldo Regozzani, ¿no ha oído hablar de mí? ¿Tiene algo que ver con el rally de los Alpes? Hombre, algo sí. Hasta ahora lo he ganado 2 veces. Yo me llamo Jimmy Bondi. Piacere.
¿Cuántos caballos tiene? Aproximadamente 250. ¿Cómo aproximadamente? Es que atrás lleva un motor reforzado y delante, mandado por computador, un electromotor que actúa directamente sobre las ruedas delanteras. Jimmy, ¿dónde está el martillo? Lo tienes ahí arriba. Si es un león, te come. ¿Podría ver el computador? Sí, ¿por qué no? Y luego déjalo donde estaba. Jimmy Boldy, ¿esto lo ha construido usted mismo? ¿Es una instalación completa de computador? Sí, aquí se programan las diversas series de trabajo. En total, 17 programas distintos. El amplificador y el grabador están colocados en serie, de forma que se puede enviar al transmisor el programa determinado, electrónica y acústicamente. ¿Y todo esto funciona en realidad? Parece bastante extraño. ¿Podríamos ver funcionar este cacharro? Si usted insiste en ello, de acuerdo. Tengo curiosidad. Jimmy, ahora le vamos a enseñar a este lo que sabemos hacer. Le apuesto una botella de champán a que no puede usted salir de aquí tal y como está. Muy bien. Hágase ya la idea de pagarla. Esto es pan comido. Salir de aparcamiento estrecho. Esto no tiene importancia para Dudu. Allá va. Este es el programa 14. Entrar o salir del aparcamiento con ruedas transversales. Y ahora, demuestra que puedes andar sin conductor. Por fin me voy a dar un garbeo yo solito. ¡Jolín, qué deprisa! Va como un loco. Voy a llamarle un poco al orden. Bueno. Denme el cubo un momento, por favor. Hermana, ¿quiere que le ayude? Está muy alto para usted. No necesito ayuda. No se te puede dejar solo. Quería hacer una demostración de nuestro aparato antiaccidentes. Hay que enseñar a los niños a que tengan cuidado cuando pasan los vagones del ferrocarril. Y usted salta del tren tan tranquilamente. Si por aquí no pasan trenes. Tú te callas. Puede que tenga usted otra vez su audífono estropeado. El que ha tenido toda la culpa ha sido Dudú. Como te pongas delante de mi tubo de escape, ya verás lo que es bueno. No comprendo cómo se le ha podido ocurrir. Mire, la que ha estado a punto de perder más he sido yo. Mi audífono no funciona. Parece que se le ha agotado la batería. Lo siento. Lo hace siempre. Cuando no le conviene oír algo, lo desconecta y dice que no tiene batería. Florian, ¿tú sabes que si alguien se encuentra algo en el tren, tiene la obligación de entregarlo? Florian, ¿te has encontrado algo? No hables, mueve solamente los labios. Lo siento, pero me parece que esta vez me he quedado de verdad sin batería. Ve corriendo a decirle a la hermana que le hemos hecho trampa. ¿Y si se enfada conmigo? Si se enfada, le dices que ella las hizo primero. Pero ya verás cómo no se enfada. Corre. ¿Y yo qué? A mí nadie me pregunta si me he enfadado o no. Pues me he enfadado. ¡Aldo, amigo mío! ¿Cómo va eso? Estupendamente, Marqués. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y usted? Pues estaba pensando en comprarme este coche para el próximo rally. ¿Comprar este escarabajo? ¿Será para llevarlo a un museo? Es muy diferente de lo que parece. ¿Cuánto cuesta este coche? No vendo a Dudú. Dígame, Aldo, ¿de verdad le interesa a usted este cacharro? Verá usted, Marqués. Oiga, a Dudú no le gusta nada que le llamen cacharro. ¿O no? ¿Y qué haría su Dudú si se lo llamase otra vez? Le daría un puñetazo en la barbilla. Este marqués se la está buscando.
Aún no ha nacido el que se atreva a pegarle al marqués de la Pozzi. Y si yo digo que es un cacharro... Se ofende enseguida este cacharro. Pero es que va usted ciego. Señor Bondi, ahora va a ver usted lo que es bueno. Esto ha sido un verdadero ataque. Por mi parte, no se lo consiento. ¿Por qué no nos dice de una vez qué es lo que quiere? Está claro, embargarnos y vender el ferrocarril como chatarra. Les advierto que he comprado todas las deudas que tenían ustedes. Me han tomado por tonto, pero por última vez. ¿Y si le pagamos? ¿Quiere decir que pueden pagarme? Sí, y entonces no podrá embargar ni un solo clavo. Desde luego, si le pagan no puede embargar. Usted no piensa en los niños. ¿Que piense en esos gamberros? Si tiene alguna dificultad, hermana, dígame cuál es. Ah, y encima quieren asustarme. Pues yo no consiento que nadie me amenace, estaría bueno. No lo consiento, vendré con la policía y con todo mi personal. ¿Lo has oído, Jean-Pierre? Va a venir con todo su personal. ¿Con su personal? ¿Su personal soy yo? Oh. 32.000 francos. Jimmy, ¿de dónde va a sacar eso? Tomaremos parte en el tour de Eurotel. Se pueden ganar 100.000 francos. Amigo mío, ¿ha pensado de dónde va a sacar el dinero para la inscripción? Son 10.000 francos. Aún no sé cómo lo conseguiré, pero ya se me ocurrirá algo. ¿Podríamos ahorrar esa suma? La carrera es dentro de 3 días, hermana. Perdonen que intervenga yo en esto. Quizá podría ayudarles. ¿Usted? Sí, señor Bondi. Los amigos de Aldo son también mis amigos. Le propondré a usted un negocio. Venga dentro de una hora a mi castillo. Y si nos ponemos de acuerdo, lo que supongo, podrá usted traerse ese dinero consigo. Bien, entonces, pero... hasta luego. Nos veremos a mediodía. Búscate dónde aparcar, Dudu. Yo no necesito aparcamiento. Desde que hay una vista estupenda. Hombre, soldaditos. Izquierda. Con derecha, lo que a mí me gustan las marchas derecha, militares. Izquierda, derecha. El pecho adelante. Me daré un garbeito con ellos. Izquierda, derecha. ¿Qué pasa? ¿Estáis dormidos? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Pelotón. Bueno, hombre, tampoco hay que gritar tanto. ¡Derecha! Se ha creído Napoleón. He dicho derecha, ¿es que no sabe dónde está la mano derecha? Ah, es verdad, yo también me he equivocado. ¡Descanse! Descanso. ¿Qué guste, Renin? ¿Qué órdenes tiene usted para Brown, Brown y compañía, señor? En primer lugar, Mr. Brown, quiero hacerme con ese escarabajo amarillo y ajustar cuentas con ese Jimmy Bondi. El rally me ofrece la mejor oportunidad para ello. Y para que pueda participar ese Jimmy Bondi, le va usted a regalar 10.000 francos. Error. Le apostaré su escarabajo contra los 10.000 francos que vale la inscripción. ¿Y si ganara ese Jimmy Bondi, señor? Imposible, señor Brown. Porque usted se encargará de que Jimmy Bondi no llegue a la meta y que Aldo Regozzani no salga siquiera. ¿Quizá ese piloto se va a quedar por casualidad en el castillo, señor? Naturalmente, Isabela procurará que cuando se despierte haya incluso terminado la carrera. Un momento. ¿Hay alguien en la biblioteca? Ah, signore Bondi, ya está usted aquí. Es una alegría. ¿Quiere usted una copa? ¿Ha llegado ya Aldo Regozzani, marqués? No, todavía no. Pero... ¿dónde se habrá metido Jimmy Bondi? ¿Tenía aquí con él una entrevista? Pero, Aldo, ¿y yo que me había hecho la ilusión de que estaríamos solos? Así que no quiere usted vender su escarabajo. Pues me gustaría hacerle una apuesta. El que cruce primero la meta, gana. Su escarabajo contra 10.000 francos. Este es el escarabajo de Jimmy Bondi, ¿eh? Un vehículo increíble, ¿no le parece, Mr. Brown? Lo que a mí me parece totalmente innecesario es que el marqués le dé a Jimmy Bondi los 10.000 francos por la inscripción en la carrera. Es absurdo, no me lo explico. Nosotros mismos podríamos preparar aquí como quisiéramos este viejo vehículo. ¡Oh, oh! ¡Afrascai cucu! Cuidado con las reacciones imprevistas. Recuerde el puñetazo que le dio al marqués. Vamos, ¿cree usted que me voy a quedar aquí tranquilamente esperando a que este viejo cacharro me dé?
¡Mi dentadura! Señor Brown, este monstruo me ha robado los dientes. Trae aquí. Devuélvemelo. Piense usted en el negocio, Mr. Brown. No lo echemos todo a rodar. Aquí tenemos un buen mordisco. ¿Mordisco? Pues no sé cómo se lo voy a dar. Yo me rompo la cabeza pensando en cómo sacar a Aldo de ese castillo y ¿qué? ¿Tú qué haces? Robar una dentadura. Parece mentira. Ah, ahí están las hermanas. Las llamé para que vinieran a ayudarme. Y tú haz desaparecer inmediatamente esa dentadura. Siempre dando órdenes y gruñendo. Y eso que es joven. Anda, ¿qué será cuando llegue viejo? ¡Hola, Jimmy! ¿Dónde está el incendio? Hemos venido lo más rápidamente posible. ¿En cuánto nos llamaste? 8 minutos y 12 segundos exactamente. Eso es un récord, hermana. ¿Es que también quieren participar en la carrera? Aunque quisiéramos, no podríamos. Hay en el reglamento algunas normas que serían sumamente difíciles de cumplir para nuestro humilde 2 caballos. Ah, ya. Aunque la hermana Johanna dice que jurídicamente podríamos salvar esas normas y ganar. Escúchenme, hermanas. Yo les he preparado así su coche, porque lo de la marcha atrás no se les daba a ustedes muy bien, pero para una carrera como el Tour de Eurotel, este coche no sirve. Pero seguramente podría... Él tiene razón, hermana. Todo eso son tonterías. Y además no tenemos de dónde sacar los 10.000 francos para la inscripción. Creo que usted tiene un plan para sacar a su amigo del castillo, ¿no? Lo que no sé es para qué quiere un hábito de monja. Una monja pasa más desapercibida. Querrá usted decir 2 monjas, porque yo voy con usted. 3 monjas, porque yo también voy. ¿Pero por qué no se pondrá usted las gafas? No he visto coquetería mayor. No he debido traerlas a las 2. Oh, Isabella, mi cabeza. ¿Dónde van ustedes? ¿Qué buscan aquí? ¿Dónde está Aldo Regozzani? ¿Aldo? ¿Cómo quiere que lo sepa yo? Sabemos que está aquí. ¿Dónde lo ha escondido? Bueno, si se trata de una broma, he de decirles que es de mal gusto. ¡Capitán! Mademoiselle, ¿ocurre algo? Esas monjas no son monjas. Deténgalas usted. Son unas farsantes disfrazadas. Vienen a robar. ¿Farsantes? ¿Robar nosotras? Espere un momento. Van a ver lo que es bueno. Hermana, oiga, hermana. ¡Socorro! ¡Quietos! ¡Alto todo el mundo! ¡Quedan detenidos! Yo voy a... ¡Con qué mentirosa yo, eh! ¡Socorro! ¡Ahora verá esta! ¡Vamos! ¡A sentarse! ¿Qué habías creído? Os voy a llevar a todos a la cárcel. Oiga, escuche usted. ¡Socorro, capitán! ¡Guardia! ¡A estos los vamos a moler a palos! ¡Socorro! ¡Van a ver lo que es! Oiga, ¿ha visto usted pasar una monja? ¿Una monja? Sí, sí, acaba de pasar por ahí. Gracias. ¡Socorro! ¡Socorro! Arriba las manos. Bueno, hombre, no se ponga usted así. ¡Socorro! ¿También le ha llamado a usted ladrón? No, ha sido a ustedes. ¡Qué desvergüenza! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Capitán, socorro! ¡Socorro! ¿Dónde te habías metido? Llevo mucho rato buscando. Te has dicho que querías bailar conmigo. ¡Aquí está! Espera, hermana, que la sujeto yo. ¡Ay! ¡En los dedos! ¡Basta ya! ¡Dele los dedos! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos, hermana! ¡Dele! ¡Ay! ¡Basta ya, hermana! Vamos, vamos, ya está bien. Tenemos que irnos de aquí antes de que vuelva la guardia. Tenemos que largarnos enseguida. Ya es tarde. La guardia está en la puerta. ¿Y cómo saldremos ahora? Dudu se encargará de ello. ¿Dudu? Sí. Izquierda, derecha, pelotón, izquierda. Vamos, mantengan la formación. Sí.
fijes, hermana. Están todos de espalda. Pastilla de mandrias. Ya se lo dije. Tu se encargará derecha, de ellos. Izquierda, derecha. Pobrecito, está como borracho. Lo que tengo es sueño. Pues ala, a dormir. Van a estar así tres días. Izquierda, derecha, izquierda. Nos lo llevaremos al convento y mañana estará bien. Iremos por Eigler, hermana. Cuidado. No hay tantas cuestas. Nadie mira hacia atrás. Estoy pensando que por ahí le damos un rodeo enorme. Vamos por Blonay. Hay demasiadas curvas y el viaje dura mucho. Yo voy por Eigle. Por Blonay es más rápido. Yo voy por Blonay. Hermana, si quiere hacer el viaje por Blonay, por mí puede hacerlo. Y si usted prefiere ir por Eigle, le deseo muy buen viaje, hermana. ¡Hasta la vista, Jimmy! ¡Hasta luego! Sopa de fideos con tropezones. Ha vuelto usted a conducir muy deprisa, hermana. ¿Cómo he de decirle que no se puede ir tan disparada como va usted siempre? Yo no iba deprisa. No mienta, hermana, es pecado. Cuando vea eso la madre superiora. ¿Qué era ese escándalo de ahí abajo? Hermana, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos, quita de ahí todo eso. Primero los paquetes y luego los fideos. No se preocupe, hermana. Dudú se encarga de ello. Dudú, programa 6, recogida de fideos. Pero date prisa, porque si no habrá lío con la madre superiora. ¿No es ese loco de Dudú? Hermana Anastasia, baje a ver qué ha organizado ahora ese loco escarabajo. Ya estamos como siempre. Él queda como un señor y yo haciendo de barrendero. ¿Quién anda sorbiendo por ahí? No, que encima me llamará maleducado. ¿Has terminado? No, faltan tres fideos. Tú te los has comido. ¿Qué más dará tres fideos? Acaba ya. Tres fideos son tres fideos. Luego dirán que me faltan. Seguro que Jimmy va a ver a tu padre. Sí, ¿dónde es? En el segundo piso. Usted me hizo tomar no sé cuántos soporíferos, Marqués, pero a pesar de ello sé lo que me digo. Mr. Brown no me ha dado más que 5.000 francos en vez de 10.000. ¿No le parece que 10.000 es mucho? Al fin y al cabo, todo ha sido una broma. Claro, pero como a mí no me ha hecho gracia, le aconsejo que me dé los otros 5.000 francos. Creo que me entiende, ¿verdad, Marqués? Ah, teléfono debajo de la manta. Veo que te has acostumbrado al orden de esta casa. ¿Qué tal, amigo? Estoy estupendamente. Me siento casi como un recién nacido. ¿Querías hablar conmigo? Sí, aquí tengo la mitad de la inscripción. Exactamente 5.000 francos. ¿5.000 francos? Sí, de nuestro querido amigo el marqués. Ahora nos enviará la otra mitad. Pero sí, yo he hecho una apuesta con el marqués. Una apuesta que perderá, seguro. Bueno, ya está bien, ha terminado la entrevista. El señor necesita descansar. Mañana podrá hablar otra vez. Ahora fuera. Como usted diga, hermana. Entonces, hasta mañana. No, yo ya no estaré aquí. Tengo que ir a Saint-Maurice. Mañana cierran la inscripción. ¿Mañana es el último día? Sí, el último. Entonces, que te mejores. Hasta la vista, hermana. Adiós. ¿Tienen que reunirse en Saint-Maurice? Sí, en Saint-Maurice se reúne todo el comité de la carrera. Oye, tú, aquí tengo 5.000 francos. Y llévaselos a las hermanas, ¿eh? Ellas sabrán en qué emplearlos. Y no los pierdas. Con esto podrán correr las hermanas en el rally. Ven, vamos a llevárselo cuanto antes. Mire, estas carreteras marcadas en rojo son uno de los motivos principales por los que todos llaman a nuestro rally el más loco del mundo. Son las llamadas carreteras prohibidas.
¿Carreteras prohibidas? No se puede ir con un coche de carreras por carreteras nacionales. Se pondría en peligro a los demás usuarios. Pero puede utilizar todas las demás que ve aquí en el mapa. Carreteras comarcales, caminos vecinales, pistas de esquí... ¿Y si su coche sabe nadar? Incluso ríos y lagos. Pero nada de carreteras nacionales. Ni de autopistas. O sea que en cada etapa el conductor habrá de buscarse su propio camino. Exacto, lo cual no es muy apropiado para el que solo conduce con el pie. Quiere decir, con el pie a fondo del acelerador. Está bien, está bien. Sino que lo es para quien conduce con la cabeza y para un vehículo capaz de aguantar esta prueba. ¿Y si a pesar de la prohibición pasa alguien por esas carreteras? Eso significaría la inmediata descalificación. Esa es la especialidad del señor Robuste. En cuanto uno quiere hacer trampas... ¡Fuera! Ay, no lo digo por presumir, pero hasta ahora no se me ha escapado ni uno. Es usted terrible. Solo para los que hacen trampas. Aquí tiene las hojas de inscripción. Sí, bueno, sí. Ya nos veremos luego. Lo mismo digo. Buenos días. ¿No vendrán ustedes a participar en nuestro rally, hermanas? Sí, queremos inscribirnos. La hermana Raimunda y yo, hermana Joana. ¿Quieren decir en nuestro rally? ¿En el tour de Eurotel? Sí, hemos venido para eso. La verdad, nunca habían participado señoras. En las normas no se dice que no puedan participar mujeres. ¿Conocen ustedes nuestro reglamento? Palabra por palabra. La hermana Joana ha estudiado derecho. Oh, pero para nuestro rally es mejor que quien vaya a conducir sepa algo de automóviles. No comparto totalmente su opinión, pero de todas formas hace ya un mes que nos dieron el carné de conducir. Y hemos hecho que revisen a fondo nuestro vehículo los mejores expertos en carreras de este tipo. Ya, ¿y por qué querían hablar ustedes conmigo? El que lleva lo del dinero es usted. Sí, yo soy el secretario, si es eso lo que quieren decir. Es para que nos rebajen algo. El 50%. ¿50%? ¿De qué? De esa enormidad que cuesta la inscripción. Es un precio abusivo. Ajá, de modo que ustedes quieren pagar solamente el 50% del importe, es decir, 5.000 francos, ¿eh? No tenemos más, de momento. Cuando ganemos, pagaremos la diferencia. Señor Robuste, usted es el hombre de las grandes ideas. A ver si ahora se le ocurre alguna. Yo con mucho gusto les haría esa rebaja, pero es que si ganaban entonces, imagínese la serie de protestas que surgirían, ya que los demás participantes habrían pagado el doble que ustedes. Oiga, ¿y si solo cobrásemos la mitad del premio? Tendría que someter esa proposición al comité y, honradamente, no veo ninguna posibilidad. Es tanta la necesidad que tenemos de ese premio que por eso pensamos... Perdone, señor... Oh, Robusti, Jacob Robusti, para servirlas. Dios le bendiga. Hasta la vista. Hasta la vista. Hermana. ¡Hola! Jimmy, ¿ha podido usted reunir ya los 10.000 francos? Sí, los he reunido. ¿Lo ha oído? Ahora ya podemos pagar la inscripción. Pero tengo que ganar la carrera. Acabo de rellenar los formularios. Es un auténtico lío. En eso sí podemos ayudarle. Sabemos mucho de todas esas cosas burocráticas. ¡Oh! ¿Por qué no se pondrá las gafas? ¿Cómo puede ser tan presumida? Hermanas, ¿no quieren sentarse? Del 14 al 19 no tiene que rellenarlos. Ponga simplemente lo que dice el reglamento del rally. Del resto ya se encargará el representante del seguro personalmente. Y este depósito no tiene obligación de hacerlo. El párrafo 2 del punto 12 anula expresamente toda clase de depósitos. Me parece que han estudiado muy a fondo las normas de la carrera. Sí, pero para nada. Hermana, tenemos que devolver el dinero. Ah, sí. Muchísimas gracias por haber querido ayudarnos. Aquí tiene. ¿Cuánto dinero? Oiga, no habrá vendido su coche, ¿verdad? ¿Quién les ha dicho que ese dinero es mío? Sabemos que usted entregó ese dinero a Bettina y Alexander y les dijo que era para que participásemos en la carrera. Pero como no podemos hacerlo, tenemos que devolvérselo. ¿O no? Hermanas, ¿podrían ustedes utilizar ese dinero para otros menesteres? Oh, naturalmente. Pues claro. Y buena falta que nos hace. Entonces quédenselo. ¿Quiere decir que...? Quiere decir que podemos quedarnos con el dinero. ¿O no lo ha oído usted? Buen viaje.
dinero del premio hubiéramos comprado nuevos aparatos para la clínica y atendido a nuestros niños enfermos. Que le vaya bien, Jimmy. Y suerte. Gracias, hermana. Es que no ve... Yo sí, hermana. Oh, no le habré hecho daño al pequeñín, ¿verdad? ¿Pequeñín? Esto es mi almuerzo. ¡Oh! ¡Eh, deportista! El marqués acaba de largar otros 5.000 pavos. Ya no tienes por qué apostar con él. Puedes devolverle el dinero. ¿Es que quieres regalarme 10.000 francos? ¿Por qué no? Tú me has ayudado antes. Por favor, acéptalo. Seguro que necesitarás dinero para los primeros gastos. ¿O no? Sí, claro que sí. Usted está buscando alguna idea, señor Robusti. ¿Alguna idea para qué? Para ayudar a las hermanas. ¿A que sí? Oh, bueno, no quisiera ser inmodesto. Yo soy un hombre al que siempre se le ocurren soluciones, pero esto es imposible. Señor Robusti, creo que ya ha encontrado usted la solución. Pero estos solo son... 5.000 francos en billetes. 5.000 francos. 5.000 de rebaja. Bueno, no está mal del todo. Señorita Birkenmeier. Diga. Usted insistía en que se me ocurriese algo, ¿no? Pues ya se me ha ocurrido. Mire, aquí tiene el dinero de las monjas. Señor director de carrera, perdone usted, pero es que la madre superiora no nos quería dar permiso. Verá usted, el caso es que... Muy bien, hermana, pueden tomar ya la salida. ¿Preparada? Sí, hemos llenado el depósito de gasolina, así que por nosotras pueden empezar cuando quieran. ¿Se abrochó el cinturón? Sí, todo en orden. Nos encontramos en uno de los puntos donde la carretera principal se convierte en ruta prohibida. La experiencia nos ha demostrado que muchos de los coches al comienzo del rally tratan de pasar por aquí sin ser vistos, arriesgándose a ser descalificados si los descubren. A estos infractores hay que sorprenderles in flagrante y hay que ver las cosas que se les ocurren a los controladores para superar en astucia a estos conductores. Aquí tiene, señora, y gracias. Adiós. Manzanas, peras... ¡Y buenas avellanas! Y muy bonitas flores, señora. ¿Ves algo? Señor Robusti, ¿eh? Ahí hay un coche sospechoso. ¿Dónde? No hay nadie. Pues adelante. ¡Alto! 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 Muy buenos días. Sus documentos del rally, por favor. Oiga, ¿quién es usted? Jacob Robusti, jefe de control. Si nos descalifica a nosotros, también tendrá que hacerlo con aquel otro coche. Sí. Las hermanas. ¿Qué coche? Ahí viene. Y a ver qué hace. Yo no veo ninguno.
Ve la vuelta inmediatamente. Están en una carretera prohibida. Hola, señor Robusti. Ya nos habíamos visto en la salida. Tanto gusto. Habrá descalificado también a las hermanas. ¿Descalificarnos? ¿Y eso por qué? Por ir por carretera prohibida. Mi querido señor Robusti, haga el favor de decir a ese hombre que según el apartado 4 del artículo 6 del reglamento, lo que no se puede es ir por las carreteras prohibidas hacia adelante. Es decir, que el coche esté de cara a la ruta. Es como están ustedes. Se equivoca, señor mío. Estamos al revés. La delantera de nuestro coche es aquella. ¿Es que no ve ahí la luz del freno? La delantera está detrás. Esto es algo estupendo. Que yo sepa, en nuestro reglamento no se dice nada de que no puede efectuarse el recorrido marcha atrás. Y tampoco está prohibido que hayamos puesto una marcha atrás con tres velocidades. En fin, continúe, hermana, que ya hemos perdido demasiado tiempo. El lugar indicado debe estar ahí delante. Ya tenemos el helicóptero con la jaula para nuestro coche. Eso está estupendo. Ha sido una gran idea lo del autogiro. Así nadie podrá adelantarnos. ¿Consigue ir más deprisa, hermana? Lo siento, pero esto no da más. Pues ahí hay uno que nos quiere adelantar. ¿Aquí, en la carretera prohibida? Vamos, hermana, un poco más rápido. ¿Quiere que la empujemos? ¿Ha oído a ese loco, hermana? Se ha creído que nosotras necesitamos ayuda de alguien. Cuando le alcancemos ya verá ese imbécil lo que es bueno. Hermana. Vaya, ya ha desconectado el audífono. Hermana, ¿sabe una cosa? No entra bien la velocidad. Estupendo, así no tengo necesidad de cambiar. ¡Ay, qué bien sienta respirar este aire! No tenemos tiempo de respirar, hay que seguir. Jimmy, ¿tengo que llevar siempre este escandaloso aparato en mis narices? Es escandaloso, es nuestra avanzadilla. Vuela por delante y nos avisa de cualquier obstáculo que pueda haber. Así no tienes peligro en las curvas. Pues pregúntale de vez en cuando. Conteste, vanguardia. Conteste, vanguardia. Vanguardia al habla. Amplíe la distancia a 150 metros. Termino. Recibido y conforme. Amplío distancia a 150 metros. Hemos de darnos prisa, Marqués. Se anuncia un empeoramiento del tiempo. Pues volaremos durante 60 kilómetros. ¿Has sabido algo de Brown y Brown? Todavía no. Solo sé que esperarán en las montañas a Jimmy Bond y a Regochani. Bien, muy bien. ¿Vicky ha preparado para adelantar? ¿Qué cara va a poner? Menuda sorpresa se van a llevar. Comunico que hay obstáculo detrás de la curva. Preparen pantalla de control. Mira qué cosa más graciosa viene por ahí. Vámonos rápidamente, señor Brown. Ese parece el modelo del Marqués. Dudú a Vigía. Avise a Aldo Regozzani que vuelva atrás inmediatamente. Entendido. Regreso para avisar a Aldo Regozzani. Termino. Atención, obstáculo en la pista. Obstáculo en la pista. ¡Fuera de ahí! Obstáculo.
Lástima. No hemos conseguido evitar que pase el coche de ese Jimmy Bondi. Estación de servicio, habla Aldo Regozzani. Informo de avería total. Necesito un coche nuevo lo más rápidamente posible. Dentro de 4 minutos estaremos allí. Termino. No me he matado por verdadero milagro. ¿Estás bien, amigo? Sí, yo tengo los huesos muy duros. ¿Puedo ayudarte? No necesito ayuda. ¡Hey! ¿Eh? Espera un momento. Échame una mano. Está atascada la puerta. Se han doblado los goznes. ¿Qué es, que te gusta viajar en el techo? ¡No estoy para bromas! ¿Quieres que vuelva a cerrar la puerta? ¡No, ya la cerraré yo! Me parece que el rally ha terminado ya para ti. Al contrario, ahora es cuando empieza de verdad. ¿Cómo que empieza de verdad? Deberías conocer mejor el reglamento. Cuando tienes una avería total y el director de la carrera lo comprueba, puedes continuar el recorrido con otro coche. Y esto es una avería total, ¿capichi? Así lo parece. ¿Por qué no hiciste caso a mi helicóptero? ¿Esa especie de abejorro es tuyo? Sí. Quise decirte que había un coche en la carretera. Porca miseria. Me gustaría saber quién lo puso allí en medio. ¿Has visto tú a alguien? ¿Cómo? ¿Es que no había nadie allí? No, está claro que el que lo hizo lo abandonó a propósito para que yo me estrellara al pasar. ¿El marqués? No había caído. Ha tenido que ser el marqués. Si lo compruebo, le retorceré el pescuezo. Podemos investigarlo. ¿Cómo? Dudú se encargará de ello. Valiente personaje. Ve. Va hacia el coche. Tengo curiosidad por saber qué trata de hacer ahora Jimmy Bondi. Si hay alguien cerca, le descubriremos. Atención, vigía informa. Localizado objeto a la vista, a unos 80 metros. Ahí están, Brown, Brown y compañía. Los sabuesos del marqués. Lástima que solo ha sido medio éxito. ¡Oh, oh! ¡Afrascai Cucú! ¡Afrascai Cucú! Me parece que esa es la contraseña de esos caballeros. ¿Hablo quizá con Brown, Brown y compañía? ¿Nos ha llamado alguien, señor Brown? Eso parece. ¿Hay alguien ahí? Tráigame eso. Oiga, oiga. Diga. Aquí habla Ju-Ju. Me envía Afra Sky. Quiero hablar con su Afra Sky, Cucu. Afra Sky, Cucu. ¡Oh, oh! ¡Afra Sky, Cucu! Y ahora empiecen a correr montaña abajo y mientras corren no dejen de gritar. ¡Afra Sky, Cucu! Vamos, tengan la bondad de hacerlo. ¡Oh, correr! ¿Correr y gritar? No, no pienso hacer tal cosa. Ni yo. O corren o voy a empujarles. ¡Oh, oh! ¡Afra Sky, Cucu! Un poco más alto, caballeros. No oigo nada. ¡Afra Sky, Cucu! ¡Afra Sky, Cucu! ¡Volveremos! 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 ¡Afra Sky, Cucu! Ojalá vuelvan a cruzarse en mi camino. Oye, tu servicio no parece ser muy rápido, ¿eh? Dijeron 4 minutos. Antes de ese tiempo tendré aquí un coche de repuesto. Ahí está. Ahí viene el Land Rover que se nos escapó antes. El número 14, señor Robusti. ¡Ajá! Esta vez no se nos escapará. Estamos bien camuflados. ¿Todo bien? ¡Fantástico! Deme la señal, por favor. ¡Alto! ¡Alto! Están ustedes locos. Quítense de ahí. Se está celebrando una carrera. Justamente. Es que no saben leer. Tour de un hotel. Están descalificados. ¿Desde cuándo contratan hippies como controladores? ¿O son ustedes, quizá? Precisamente somos nosotros. Jacob Robusti, jefe de control. Su tarjeta del Rally, por favor.
¿Y por qué no descalifican a esas monjas? Es una injusticia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Deberían ustedes haber leído el reglamento del Rayleigh. En él se dice que en las carreteras prohibidas se descalificará solamente a los coches que marchan hacia adelante con las cuatro ruedas, como el suyo. Toma, igual que ese dos caballos. Gran error. En ese coche dos ruedas van hacia atrás, porque la parte delantera es la parte trasera, pero al revés. De modo que solo dos ruedas van hacia adelante. Ahí viene Jimmy Bondi con su escarabajo Dudú. Va en cabeza del moderno Tour. La carrera se está convirtiendo en una lucha libre contra el tiempo y contra las duras condiciones impuestas en este rally, el más loco del mundo. Los encargados de los controles trabajan activamente para que se cumplan los requisitos. ¡Descalificado! Y ya nos vamos adentrando como zona de lucha en la región de las nieves perpetuas y del hielo, donde cada vez son más de temer los accidentes y desgracias. La novedad en este rally es la participación de dos monjas, quienes a pesar de la pérdida de tiempo que ello representa, siempre prestan ayuda a los demás participantes que se encuentran en dificultades. ¡Un viva por estas monjas tan decididas! Todos los que tienen accidentes no llegarán nunca a la meta. Ya es. No se preocupe, ya verá cómo llegamos. ¡Ay! Oiga, buen hombre, ¿sube su remolque hasta la cumbre? Sí, ¿por qué? Porque participamos en una carrera de coches y somos las últimas. ¿Podría ayudarnos? Si puedo, con mucho gusto, hermana. Sí que puede. ¿Sabes algo del dos caballos? Las monjas seguramente se habrán quedado atascadas en el puerto. No corra tanto, hermana Raimunda, que el suelo está muy resbaladizo. No importa, tenemos tracción a las cuatro ruedas. No continúa usted, está perdiendo mucho tiempo. Ya lo recuperaré luego. Voy a esperar a las dos monjas que vienen ahí detrás con sus dos caballos. Quiero saber si el coche está en condiciones porque se lo preparé yo. Ah, ahí están. ¿Qué ocurre, Aldo? ¿No puedes salir de ahí? Eso es que estás más gordo que antes. Lo siento, chico, pero yo ya me marcho. Ya te alcanzaré, puedes estar seguro. Y te dejaré atrás. ¡Cuidado! ¿Pero qué hace usted? ¿Cree que no podemos frenar? ¿Qué diferencias hay? El escarabajo, un mínimo de ventaja. El marqués medio minuto y Parello... Parello tiene avería total. Chao. Thank you.
ha ido el recorrido, hermana Joana? Hasta ahora es llano. Mira, hermana, después de que hayan cruzado aquel puerto, todo lo demás es juego de niños. ¿Y usted qué tal? ¿Va bien? ¿Dónde está su Dudú? Allí, en el aparcamiento. Dudú se encarga de todo. Ahora, señor Brown, podemos dirigir el coche hacia donde queramos. ¿Tiene usted controlada la frecuencia? Sí, controladísima. Menuda sorpresa se va a llevar Jimmy Bondi cuando vea que dirigimos nosotros su coche. ¡Estás loco! Ahora eres tú el que estás dentro. ¿Qué te creías? ¿Dónde las dan, las toman? ¿Cómo me has dejado el coche? ¿Por qué no miras cómo me has dejado el mío? Ahora verás. Te voy a enseñar cómo se pega un imbécil. Ahora eres tú el que va a aprender. ¿Te ha gustado? Vuelve por más. ¡Levántate, que te vas a helar! ¡Mamma mía! Es conmovedor ver lo triste que está. ¿Podemos ayudarle? No, hermana, todo va bien. Pueden continuar tranquilamente. Aldo es un auténtico profesional y no tiene problema. Vamos a continuar. ¿Que no pueden facilitarme otro coche? ¡He sufrido una avería total! Ha sido descalificado por provocar un accidente. ¿Qué? ¿Descalificado? El primer coche me sacó de la carretera. El segundo me desvió. ¡No puede descalificarme a mí! ¿Has oído? Me han descalificado a Aldo Regozzani. Y todo por haberme estropeado la puerta, ese imbécil. Debería haberte matado. Hermana Raimunda, he de rectificar mi opinión sobre la carrera. Nunca creí que se hicieran esas cosas unos a otros. Si yo no me hubiese detenido, hubiera cogido a ese tipo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Amigo. ¿Eh? ¿Por qué no sigo contigo como copiloto? De acuerdo. Gracias. Pero solo como copiloto. Yo no puedo tener un accidente así. Dudú no hay más que uno. Dudú y nosotros. Vamos. El marqués no ganará la carrera, te lo prometo. Según parece, el marqués va a cortar la serie de éxitos que ha venido teniendo Aldo Regozzani. Quien va extraordinariamente es el único equipo femenino. Las dos monjas... ¿Por qué no dirá nada de Jimmy Bondi? Aunque legal... Le habrán eliminado hace mucho tiempo. No, ese ganará, le apuesto lo que quiera. ¿Qué quiere apostar? ¿Cuánto? Mi sueldo anual como cocinero jefe. Bien. Que precisamente no he cobrado aún. ¿Ah, no? Pues si pierde, trabajará un año más sin paga. De acuerdo. El helicóptero acaba de colocar allí una jaula. Y de ella sale alguien. Adelante, muchachos, daos prisa. Nos quedan aún 80 kilómetros hasta Montreux. ¿Llevamos volando el coche otra vez? No, ya hemos dejado atrás la parte más difícil. Con la ventaja que llevamos, el marqués podría ir a pie hasta la meta. Creo que se ha ido volando con el coche. Naturalmente, hay que descalificarle por eso. ¿Habéis puesto vigilantes? Sí, dos hombres, no puede pasar nada. No quiero que nadie sepa que hemos hecho el rally... volando y no rodando. Entonces, si eso significa lo que yo creo... Mírelo, señor Robusti, allí está el coche. ¿Qué tipo más listo? Si nos entretenemos mucho, se irá el coche. Pero el helicóptero con la jaula sigue ahí. El marqués me va a conocer a mí ahora. Fíjate quién viene ahí.
Es un controlador. Vámonos. Parar un momento, necesito bajar. ¿Tiene que ser ahora? Sí, ahora. Si sé que vienes por estos atajos, lo hubiera pensado dos veces. Puedes volverte si quieres. Sí, hombre, volverme. Eso se dice fácilmente. ¿Cómo bajo yo de aquí? Estamos casi a 3.000 metros. Como no sea en helicóptero. El escarabajo parece que no puede seguir. Habría que poder volar. ¿Por qué no lo haces? Siempre dices que Dudu se encarga de todo. Si otros vuelan, nosotros también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres volar de verdad? Oye, yo solamente... Eso está hecho. ¿Qué clase de chimenea es esa? No es ninguna chimenea, es el rotor de cola. Todos los autogiros lo tienen. Y ahora las palas del rotor, bajo los estribos. No me irás a decir que este coche puede realmente volar. Lo vas a ver enseguida. Dudu se encarga de ello. ¿Con esto aún podremos alcanzar a los demás? Exactamente. Entonces, adelante. ¿Has enganchado esa pala? Sí. Ahora sujétala fuerte. ¿De verdad te vas a sentar ahí dentro? Y tú también, no te vas a quedar aquí solo. ¿Eh? ¿Qué te había dicho? Dudu se encarga de ello. Pero oye, yo... Mamma mía, no. Esto no es para Aldo. Vamos, ¿a dónde quieres ir? ¿No ves que funciona muy bien? Yo no entro ahí ni por todo el oro del mundo. Pero si no pasa nada. Conmigo no cuentes, no quiero suicidarme. ¡No me voy con ellos! ¡Ey! Cuidado, por ahí puedes hundirte en la nieve. ¡Oiga! ¡Soy Aldo Regozzani! ¡Recójanme! ¡Jimmy! ¡Sácame de aquí! Te has encontrado con un buen frigorífico, se nota el fresco. ¡Jimmy, sácame o me quedaré como un sorbete! Bien, vamos a ver si ahora podemos dirigir el computador con nuestra frecuencia. Computador en marcha. Bueno, por fin vamos a volar. Me va a costar trabajo, pero por lo menos no me mancharé de nieve. Ya queda poco. Frecuencia 2306 a Dudu. ¿Pero cómo? Es que me voy a ir sin ellos. No sabía que fueras tan pesado. ¡Qué frío hace ahí abajo! En marcha y despegue. Hasta la vista, chicos. ¡Dudu! ¡Quieto ahí! Vaya, otro que va por los suelos. ¡Dudu, quieto ahí! Primero me dicen que suban, luego que bajen. Estos vuelven locos al mejor computador. ¡Dudu se encarga de ello! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡No me dejes aquí solo! ¡Ven acá! ¡Baja, Jimmy! ¡No puedes marcharte así! ¡Yo soy tu copiloto, Aldo! ¡Si te sueltas, yo te cogeré! ¡Suéltate, Jimmy! ¡No me oyes! ¡Suéltate! ¡Dudu! ¡Baja inmediatamente al suelo! Me has programado para volar. ¡No he sido yo! ¡Baja! Se me ha programado para volar hasta el siguiente punto de control y lo haré. ¡Cobarde! ¡Ya verás cuando te coja! ¡Baja enseguida! ¡Dudu! ¡Baja! ¡No puedo seguir sujetándome! El computador hace solo lo que le han programado. ¡Traidor! ¡Suéltate, Jimmy! ¡Yo te cogeré! ¡No te pasará nada! ¿Que no me pasará nada? ¿Y hay más de 200 metros?
tan rápido! ¡Frena, hombre! ¡Alto! ¡Frena! ¡Desvíate! ¡Más a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Quítate de ahí! ¿Pero a dónde? ¡Si se me va a caer encima! ¡Ay! ¡Jimmy! Francisco, Francisco, ¿qué es lo que ocurre Francisco, ahora? Duerme ya. Duerme ya. No te pongas en la cárcel, verás lo que te pasa. Frenar las campanas. ¡Ay, Jimmy, no puedo frenar! ¿Y este es el que me quería recoger? Pues claro que te hubiera recogido. Naturalmente que te hubiera recogido. Lo que pasa es que me ha cegado el sol. Ya se nota, ya. Ven aquí, fantoche. ¿Qué es eso de fantoche? ¡Fantoche tú! Si cojo a ese escarabajo, le haré volar por los aires. ¿Le harás volar? ¿Y por qué? Por marcharse así. Dudu se encarga de todo. No es más que un computador. Alguien le habrá programado. Probablemente los del helicóptero. Seguro que son Brown y Brown. Han descubierto la frecuencia en la que trabaja Dudu. ¿Y a dónde irán ahora con ese loco escarabajo? Está programado para el próximo punto de control. Eso no pueden alterarlo ni siquiera Brown y Brown. Lo que no sé es cómo vamos a llegar nosotros allí. Pues, de la única manera que podemos hacerlo es atravesando a pie todo el glaciar. ¿A pie? Claro. Buena faena te ha hecho tu Dudu. Va a ver lo que es bueno. Dudu se encarga de ello. Fray Francisco, Fray Francisco, duerme ya. No bajéis porque acabaremos con vosotros. ¡Largaos! A pesar de todo, venceremos al marqués. Ojalá hayamos podido atravesar el glaciar antes de que cambie el tiempo. ¡Atención, ya viene! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Ahora a la izquierda! ¡Así! ¡Estas mujeres! ¡Atención, a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Uy! ¡A la izquierda! Esta mujer acabará conmigo. Oye, tienes una venda en los ojos. Eres tú quien no ve por dónde vas. Ahora verás. Aunque quieres pelea, ¿eh? Pues la vas a tener. Esto es la guerra. Están pegándose. La competición entra ahora en una fase decisiva. Ya quedan muy pocos coches en la carrera y continúa en cabeza el marqués de Pozzi. Su Jimmy Bondi parece haberse esfumado en el aire. Pues apuesto por él mi sueldo de metre. Muy bien. Que por cierto, no se me ha pagado aún. ¿Ah, no? Nunca había tenido una mano de obra más barata. No apuestes por él. Ha desaparecido en el glaciar. ¿Y qué? Ya verás cómo Jimmy Bondi consigue triunfar. Puedo andar yo solo. Ya estoy harto. Ojalá no nos envuelva la niebla. Oye, fíjate. ¿Sabes lo que es eso? Son cometas. Vamos a acercarnos más.
Ojalá tengan algo caliente para beber. Ven, vamos allá. Date prisa. ¿Qué pretendes hacer? Shh, calla, no hables tan alto. Es la única posibilidad que tenemos de bajar de la montaña. Pero, vamos. ¿Quieres volar con eso? No tenemos otra solución. Un momento, Jimmy. Si volamos con una cosa así, nos pasará lo que a esos. No puedo aguantar la cometa. El viento es muy fuerte. A esos no les ha pasado nada. Yo nunca he volado en una cosa así. Yo tampoco, pero siempre he tenido ganas de hacerlo. Vuelve, Brown y Brown, date prisa. No puedo hacerlo más deprisa. Venga, a volar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Tengo que colgarme de esto? Bueno, yo no sé cómo. Habrá que meterse entre estas dos barras y luego sentarse, digo yo. Jimmy, yo me quedo aquí. Pues que te diviertas. Jimmy, ¿cómo pone uno en marcha esto? Cierras los ojos y corres con todas tus fuerzas. Cuando ya no sientas la tierra bajo tus pies, entonces puedes volver a abrirlos. Vamos, antes de que llegue la niebla. Aldo, ahora Afra Sky, cucú. Jimmy, allá voy. Afra Sky, cucú. Ahí abajo están. ¡Brown y Brown vienen hacia nosotros! ¡Vuelo en picado! ¡Jimmy! ¿Qué tengo que hacer con las piernas? Si yo supiera cómo se aterriza con esto... ¡Ese monte se acerca cada vez más! ¡Grache Madonna! ¡Ahí delante hay otro! ¿Por qué no me habré quedado yo en Napoli? Si empezamos a volar por encima de ellos con el autogiro, se formarán corrientes de aire y caerán como piedras. ¡Claro! ¿Ya qué esperamos? ¡Ojo! ¡Afra Sky, cucú! ¡Atención, que vienen! ¡Ten cuidado! ¡No dejes que se te acerquen mucho! ¿No dejarlos y cómo? Están aquí encima. ¡No se acerquen! Escúchenme, señores. Yo no soy más que el copiloto. Yo no he conducido ese cacharro. ¡Mi palabra de honor! ¡Maldita sea! Se nos van a escapar. Lo mejor es que nos vayamos y nos concentremos en nuestra última misión en Montreux. Muy bien dicho, lo mejor es ir a Montreux. Y allí verán esos desgraciados lo que es bueno. Ojalá no te pronto tierra firme bajo las ruedas. Si esto dura mucho, se me va a salir todo el mecanismo por el tubo de escape. ¡Ojo, qué mal me encuentro!
¡Por fin hemos llegado! ¡Atención! ¡Dejen sitio! ¡Que llego yo! ¡Desvíate! ¡A la izquierda! ¡Quita de ahí! ¡Mamma mía! ¿Por qué voy tan rápido otra vez? ¡Frena! ¿Frena? ¿Pero cómo se hace eso? ¡Esto no hay quien lo pare! ¡Mamma mía! Volar ya sabes. Solamente tienes que aprender a aterrizar. Pues al final no lo he hecho mal. ¿Qué, nos damos otra vueltecita? Bueno, pero será mejor después de la carrera. Date prisa, Dudu nos está esperando en el control. ¿Qué? ¿Dudu estará ya en el control? Le programaron para que fuera allí. ¿Pero qué dices? ¿Que ha ido volando él solo hasta el punto de control? Claro, míralo, allí está. Oye, dime una cosa, ¿vuela también tu Dudu cuando va alguien con él? Claro. Entonces podríamos volar en él hasta Montreux. Eso va contra el reglamento. Pero es que yo no creo que ya podamos alcanzar a los demás participantes. No temas, Dudu se encargará de eso. Uy, sí, Dudu se encargará de eso. Venga, vamos un poco más deprisa. Y esta es la gran noticia. Las dos monjas que, como saben, tomaron la salida en último lugar, rodando marcha atrás por las carreteras prohibidas, van en cabeza de la clasificación. Pero los demás coches siguen luchando y todos deben encontrarse en el cruce antes de Leysin. Allí comenzará, a pocos kilómetros de la meta, una dramática lucha a muerte. Y no cabe duda de quién será el vencedor. ¿O ha tenido algunas noticias de Jimmy Bondi? Ha puesto ahora mi sueldo como portero. ¿Lo ha cobrado usted? No. Ah. Ahora mismo acaba de pasar por el cruce de Leysin el dos caballos de las monjas. Pero enseguida están aquí los seguidores. Continúa la encorada lucha, encontrándose en cabeza a las decididas monjas y el marqués. Todos nos preguntamos cuál de estos vehículos será el primero en alcanzar la meta. Hermana, hemos perdido. Nos van a alcanzar los demás. Se olvida usted de Brown y Brown. Señor Brown, este espejo será nuestra arma. En cuanto un conductor vea venir otro coche hacia él, dará un volantazo y se saldrá de la carretera. Oh, ¡atención! Ahí viene el primero, señor Brown. Buen resultado. El marqués quedará contento con nosotros. Sí, eso creo yo también. ¡Cuidado, marqués! ¡Apártese! Precisamente viene ahí. ¿Le damos noticias del éxito?
señor Brown, no nos va a comprender. Les pasa a todos los genios. ¿Por qué conduce continuamente haciendo eses? Porque no puedo encontrar mis gafas. Pero así vamos muy bien. ¡Atención! ¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, frene! ¿Quién habrá roto esos cristales? Hermana, ¿se encuentra bien? Yo creo que sí, aunque... ¡Ay! ¿Le ocurre algo, hermana? ¿Qué es lo que ha pasado? Alguien les ha querido hacer una faena. Me duele la pierna. Oh. Hermana Joana, ¿se encuentra bien? Sí. ¿Y qué me dice del coche, hermana? Voy a echar un vistazo. ¿Cree que podremos seguir? Vamos a verlo. Esto tiene mal aspecto. Se ha debido doblar el diferencial. En fin, que todo ha sido inútil. Y la lástima es que solamente faltan un par de kilómetros. Pero han demostrado ser grandes conductoras. ¡Jimmy! ¿Qué? Ven acá. Esta maldita puerta encaja mal. ¡No me dejes dentro! Fíjate en eso. Cada uno acusa al otro de haber destrozado su coche. ¡La culpa ha sido tuya! ¡Ayúdame a salir! ¡Tú te quedas dentro! ¡Ayúdame a salir! ¡Tú adentro! ¡En el piso! ¡Te Bueno, ¿no te había dicho yo que ganaríamos? Ahora, vamos a seguir. Un momento. Yo me quedo aquí. Han de llegar a la meta el conductor y el coche. Sabes que así está establecido. Puedes marcharte tú solo. ¿Vas a regalar tontamente 100.000 francos? Piensa en tu apuesta con el marqués. No puedes perder ese dinero. Anda, vámonos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo ya sé lo que pasa. ¿Ha perdido usted la llave? No, he programado el computador de Dudú para caso de avería. ¿Caso de avería? Entonces llegaremos a la meta con barba. Es posible. ¿Y qué va a hacer ahora el computador de Dudú? Esperar a que yo le diga cómo tiene que ayudarnos. Ya, ¿y se te ha ocurrido alguna idea? Yo creo que lo mejor es que Dudú coja las dos mitades del dos caballos bajo el brazo y entre así a la meta. Es la mejor idea que se le ha ocurrido en mucho tiempo. Suba, hermana. Espera, Dudú, que ya voy. Esperemos que aguante el esfuerzo. Dudu se encarga de ello. Ustedes no se preocupen, hermanas. Dese prisa, a ver si logramos salir de una vez. No he sido yo quien se ha metido aquí. ¡Cállese! Ya ha vuelto a marcharse el escarabajo. No olviden que solo serán calificados los que lleguen a la meta con su propio coche. Se nos había olvidado. Gracias, señor Robusti. Tenemos que alcanzar a Dudu. Y ahora a ver si ponemos aquí un poco de orden. ¿Qué falta hace? ¡Quietos! ¡Por favor, quietos! ¡Basta ya! Y ahora, tranquilitos hasta la meta. ¡Agárrese bien, Harper! ¡Nos lo jugamos todo! 2 kilómetros más y los 100.000 pavos francos son para nosotros. ¿Qué le pasa al coche? Que no tiene gasolina. Teníamos que haber llenado el depósito, marqués. Nuestros muchachitos parece que vienen cansados. A mí se me acaba el aliento. Y a mí. ¡Espera! ¡Mi sombrero! Pero, hombre, ¿te vas a preocupar ahora por esa birria? No digas nada contra mi sombrero, ¿eh? ¡Venga, vamos! Señoras y caballeros, acaban de informarnos de que a pocos kilómetros de la meta se ha producido una verdadera carambola en masa. Podríamos decir que por milagro no ha habido víctimas de consideración.
De todos modos, dentro de pocos segundos debería presentarse en la meta el primer coche. ¡Ahí vienen ya! Por fin hemos llegado. Si Dudu cruza la meta, quedaremos descalificados. ¿No puedes hacer nada por impedirlo? En este momento no. Pero en cuanto le alcance, vas a ver lo que es bueno. ¿Qué piensas hacer con él? Destrozarle y convertirle en un verdadero escarabajo. Un momento. Eso ya lo veremos. Se ha detenido justo ante la meta. Pasa algo raro. Bienvenidos, señores. ¿Por qué jadean? ¿Tienen asma? ¿Por qué no han continuado? ¿Qué ocurre, hermana? Se ha quedado clavado ante la meta. Oye, Jimmy, ¿te habrá oído decir que pensabas destrozarlo? Claro, no soy sordo. Mira, ahí viene el marqués. Tienes que cruzar la línea de meta. Le empujaremos nosotros. Dejadme, no os necesito como motores de reserva. ¡Tiene la avería, Harper! ¡Ya los tenemos! ¡Vamos, empuja! De ahí no, que tengo cosquillas. ¡Maldito cacharro! ¡Anda de una vez o te destrozo! ¿Por qué no le habla con bondad alguna vez? Eso es lo que yo digo. Yo seré un cacharro, pero a pesar de todo me gustaría oír alguna vez una palabra amable. ¿O no? Querido Dudu, tendrías la bondad de cruzar por fin la meta. Por favor, querido Dudu. Por favor. Con muchísimo gusto. ¡Rápido, Jimmy! No hay que precipitarse, señores. Primero las damas. La educación es la educación. ¿Qué tal lo he hecho? Dudu se encarga de ello. Pues parece que no le ha gustado. Lo mejor será alargarse. ¡Bien, Marqués! Ahora pasaremos por caja. No hemos llegado ni los segundos. Pues escarabajo. Marqués, está usted descalificado. ¡Fuera! ¿Yo? ¿Y eso por qué? Porque aquí se trataba de que los coches corrieran, no de que volaran. ¿Quiere que se lo diga más claro? No quisiera parecer inmodesto, pero le he dado una buena lección. Señor Robusti, ¿entonces quién ha sido el ganador? Vamos a dar la calificación oficial de la carrera. Vencedor y ganador del primer premio de 100.000 francos... son las hermanas Joana y Raimundo. ¡Oh, estupendo! ¡Magnífico! ¡Lo han conseguido! Me complace poder entregar al vencedor, es decir, a las vencedoras de este año, el premio de la Rosa de Oro de Monterrey. Señoras, han hecho una carrera de locura. Por favor, una pregunta. ¿Tiene usted...? Verá, el cheque de 100.000 francos, ¿no lo tiene usted ahí por casualidad? Sí, señor director. Naturalmente, aquí está. Tengan ustedes. Muchas gracias. Vamos a verlo bien. Mis queridas hermanas, me alegro mucho de que hayan sido ustedes quienes en este infierno de los gigantes del motor... ¿Qué pasa? Se van corriendo. Claro, les habla del infierno. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Mire lo que nos han dado. Mi enhorabuena a las dos. Enhorabuena, hermanas. ¿Creen que esto es oro, de verdad? Déjame ver. Oro de 24 quilates, seguro. Y hemos de agradecérselo a ustedes y a Dudu. ¿Dudu? ¿Dónde se ha metido? ¿Para qué lo quiere usted? Pues para volver a casa, ¿para qué si no? No pretenderá destrozarlo. No. ¿Le han visto ustedes por algún sitio? Yo creo que ha debido esconderse por miedo. ¿Esconderse? ¡Ey! ¡Allí! Esperemos que no se nos caiga encima. ¿Caer? No. Dudu se encarga de ello.